Hello, buenas noches. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you today? How was your day? How was work day? My day is tired. Was tired? Was tired? Yes. Was tired. Yes. All right. Not a problem, but it's almost, right? Almost done. We are almost done. At the moment, almost done. Ya casi, ¿verdad? Ya casi, ya estamos en, ¿qué? En lo último, ¿verdad? Así que ya poquito falta, ¿verdad? ¿Qué Pero va tal? A hacer falta, teacher. ¿Le voy a hacer falta? Sí, siempre a mí me pueden sí. Escribir. Ay, qué bueno, gracias. Eso sí me alegra, mire, qué bueno. Pero siempre me pueden escribir, ¿verdad? Eso no tengan pena. Siempre pueden escribirme, ¿verdad? Para preguntarme, para hacerme preguntas o para lo que ustedes quieran, ¿verdad? Para saludar, no hay ningún problema. Ustedes pueden siempre escribirme. Yo no tengo ningún problema. Así que, pues, siempre vamos a estar, ¿verdad? A las órdenes. Ya. Gracias, gracias. Ya saben. Preguntas de lo que estuvimos haciendo ayer, porque ya vamos a comenzar, ¿verdad? Casi que ya vamos a comenzar. ¿Hay alguna pregunta con lo que hicimos ayer? ¿Tienen ustedes alguna pregunta o estamos bien hasta donde nos quedamos? Ajá. Nadie. For me, no, teacher. For you, no. Ok. So, si no hay preguntas, entonces vamos a avanzar porque ya mañana, ¿verdad? Es prácticamente ya lo último. Así que, pues aquí se termina lo que es el módulo de preintermedio 2. Y pues antes de continuar con lo que hemos estado viendo, no sé si concerniente a, pues, a lo que es toda la, ¿verdad? Lo que es todo el contenido que hemos estado viendo en este módulo, no sé si ustedes tienen alguna pregunta concerniente a todo el contenido de este módulo, ¿verdad? Antes de que nos enfoquemos a lo que nos hace falta, ¿verdad? Prácticamente que ya son solamente el uso del presente perfecto con el pasado simple. Así que no sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda de todo lo que se ha estado viendo o pues seguimos avanzando y estamos bien. Ustedes me dicen. At the moment, no, teacher. For the moment, no. All right. So if there no are questions, so let's get started with what we had for today's class. For today's class, we have the last part, which is basically present perfect and past simple, both of them together, right? We are going to see them together. How do they work? And this is the conversation that we have as well, the same conversation that we have in the virtual platform. After the conversation at the end of the class, we are going to talk about this, right? That it will be already in JET what was pending yesterday. So let's see, we are going to listen to the conversation. Let me play the audio for you. This conversation will have as the other conversations, the second part, which is listening the rest of the conversation, where do they decided to have dinner, right? So here we are going to hear what they decided after we hear the main conversation, right? So let me just play the audios at the moment. Just 1 second. Let's see. You able to hear it? Yes. No. No. No lo escuchan. Ah, no. Se puso el audio. Exercise 4. Conversation. Actually, I have. Part A. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry?
Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. All right. Would you like to listen at once again? Again, please. Again. Please. All right. All right. Page 66, Exercise 4, Conversation. Actually, I have. Part A, Listen and Practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. Is it good? Is it fine? The first part? Teacher, yes. What does no. mean curry? Green curry. Yes. The green curry. The green curry, it is just a special dish from Thailand. Let me see if I can get something here for you to show the green curry. What happened is that, I don't know if you have ever seen, I don't know, in Japan, and there is something that they name curry and rice, right? Pero en Japón se ve bastante diferente al tailandés. Déjenme les muestro por acá. Es esto. ¿Sí lo ven? Sí. Ese es el green curry. It's a Thai curry, right? This one has, according to this specification, it has a ginger, chicken, and vegetables, and it's accompanied with white rice. That's the curry, right? But this one is from chicken. They have as well shrimps. They got meat and some other type of meat, right? But basically, it is with the chicken. There is a Japanese curry, but the Japanese curry looks like reddish than this one. Hay un curry japonés que también es curry con arroz, pero es de color rojo, ¿verdad? Es diferente. Este es un poco diferente, el tailandés. Este lleva muchas cosas, son comidas bastante sazonated, right? Sazonated and spicy. They got a lot of spice on it. Son bastante sazonadas y tienen bastantes especies. Ese es el curry. Yep. Okay. It looks delicious, huh? Looks delicious, isn't it? Yeah. Hopefully one day we can just taste one of those ones, right? Any other question that you might have? Mm-hmm. Several times, teacher. Several times. The several times, it would be como muchas veces, repetidas ocasiones, en este caso, ¿verdad? Políticamente hablando, nosotros nos, bueno, políticamente hablando sería en muchas ocasiones, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y ya coloquialmente hablando, nosotros diríamos un montón de veces, ¿verdad? Ya nuestro latino, ¿verdad? Un montonazo de veces, le dice. Uh-huh. Another one that you might have. All right. Any other one or everything is fine? All good? It's fine. All right. So if it is fine, I'm going to play the rest of the conversation, right? Please listen. What do they decide at the end, right? That it would be the main aim of the rest of the conversation. What do they decide at the end, right?
Let me play it. Page 66, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? So what about dinner? I'm hungry. Have you tried Sakura? They have excellent sushi. Actually, I had Japanese food for lunch. Well, how about Italian food? Cafe Roma is a great place, and it isn't far. That's fine with me. I love Italian food. All right. So play that once again? Yes, no? Yes. Yes, all right. Page 66, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? So what about dinner? I'm hungry. Have you tried Sakura? They have excellent sushi. Actually, I had Japanese food for lunch. Well, how about Italian food? Cafe Roma is a great place, and it isn't far. That's fine with me. I love Italian food. All right. Fine, or once again? Fine. All right. So what do they decide at the end? Italian food. That's true. It's going to be Italian food. What is the name of the cafe? Cafe Roma. Cafe Roma, right? Yes, that's true. What did Peter had for lunch? What did he say that he had for lunch? Sushi, right? Japanese food. Good job. Excellent. So let's see. Questions so far about this, or we are fine at the moment? Fine. All right. So if we are fine, that's really wonderful. So this is what we have, right? Present perfect versus simple past. The present perfect, as we were talking, right, just a couple of days ago, regarding to the present perfect, it's gonna be always the main use for something that had happened in the past, but it continue happening during the present and future time for us, right? However, in the other side, simple past tense, it is for actions that just stop or starting in the past and stopping in the past, right? So basically here, right, it is something that we are not going to repeat it in the near future, right? It's just happened once and probably it's not gonna be repeated all over again. Here we have some questions, right? Have you ever eaten Moroccan food? And they say, right, yes, I have. I ate it once in Paris. So this one, right, what had happened? The person is in Paris? No, he is not anymore in Paris, right? Or she's not anymore in Paris. He has just returned or she has just returned. So basically in this one, the simple past tense is for that actions that happened in the past, but it stopped in the same moment in the past. What do we say in Spanish, right? ¿Qué fue lo que dijimos en español? Acá con el presente perfecto versus el pasado simple es algo que nosotros tenemos que recordar la clase anterior del presente perfecto. En el presente perfecto siempre la acción comenzó en el pasado, pero continúa en el presente y probablemente en un futuro cercano, ¿verdad? Como el siguiente día, las siguientes 24 horas, etc. Sin embargo, en el pasado simple, el evento comenzó en el pasado y se quedó en el pasado. Ya no hay más de eso, ¿verdad? Acá le preguntan si alguna vez comió la comida marroquí. Entonces, le dice que sí, que la comió una vez. Cuando, una vez en París, dice él, ¿verdad? Entonces, acá, ¿la persona sigue en París? No, ya no sigue en París. Él ya regresó de su viaje. ¿Probablemente va a ir a París? Quizás sí, pero no sabemos ni siquiera cuándo. Entonces, por eso, esta acción que él lo probó, solamente la probó esa vez y ya no más volvió a ir, ¿verdad? Entonces, es una acción que ya terminó, que no se va a volver a repetir, que no tiene ninguna repercusión en nuestro presente, ¿verdad? Acá al momento, con respecto a la comida, a la acción de comer, ¿verdad? Que lo haya probado, o en este caso que lo haya pues comido, ¿verdad? Lo vamos a decir así, como el verbo, acá le está contestando que sí lo ha hecho, ¿verdad?
sí lo ha hecho. Entonces, como ya la probó esa acción, pues el hecho de haberla probada, de haberlo probado, el sabor le queda a la persona, ¿verdad? Y ya la conoce y sabe cómo es. Entonces, todavía eso a la persona le afecta en su presente y en su futuro cercano, puesto para él ya no es nada nuevo, ¿verdad? Entonces, en cuestión ya más allá, si ustedes lo quieren ver así. Entonces acá pues esa sería la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. Acá solamente es de ubicarse, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos cuál nosotros vamos a utilizar y cuál es el qué es lo que nosotros queremos decir. Si lo que yo quiero expresar estuvo en el pasado, pero sigue afectando mi presente, tiene que ser presente perfecto. Si lo que yo quiero expresar estuvo en el pasado, terminó en el pasado, ya no hay ninguna repercusión en mi presente, es pasado simple, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, questions, comments, doubts. It's clear for me. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone, the rest of the class? Yes, teacher. Yes. Yes. Go ahead, I'm sorry, what was that? ¿Qué fue eso? Alguien habló, perdón. Mm-hmm. Yes, teacher. Thank you. All right. Not a problem. So let's see. I have an exercise for you that you can complete it with your partner, right? So we are going to go in groups at the moment. What are we going to do? This one is almost the same as the other one that we had yesterday, right? What are we going to do? We are going to complete this conversation or the conversations that we have there using either simple present perfect or simple present perfect, plus the simple past. So you have to decide with your partner which pair or which is going to be the basically the pairing that you are going to use, simple past or present perfect, right? ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a escoger para completar la conversación, ¿qué vamos a utilizar? Si va a ser el presente perfecto o el pasado simple, ¿verdad? Vamos a estar en parejas. No sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio o escaneen el ejercicio. Les doy un minutito. Si tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario, let me know. Please, teacher, ¿podría mandar la picture a WhatsApp? Sí, ahorita. Please. Yep, sure. And please scan the basically peace. This one. Peace. What does mean peace? Oh, I'm sorry. Number four, P-E-A-S. Oh, the Black Eyed Peas at the stadium last year. That yes, one, Black Eyed Peas. Fíjense que los Black Eyed Peas es un grupo de música. Ajá, pero estos Black Eyed Peas, right? This one, exactly, I don't know if they are acronyms or what, but this one, the peas are chicharos, right? These ones are chicharos, right? So I don't know if this one is an acronym for something, but I guess so. Give me just 1 second. I don't know, but what I know it is that the Black Eyed Peas, they are a musical group, right? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Permítame un segundito, I'm drinking a little bit of water, right? ¿No hay alguna pregunta? Sí, no estamos bien. No, teacher. Ok. Voy a intentar optimizar la de cámara, que sirvan de algo la cámara, para que sirva de algo la cámara. Porque it's supposedly you got like in this new cell phones, right, that you are able to buy. That you are able to buy, right? In that case, you are able to get like three cameras, right?
So sometimes I don't know how these things works, right? My cell phone got 3 cameras and I don't know how do they work, right? So I don't know why do I have it, but I hope that you are able to see the image. So let me know if you receive the image so we can go ahead and continue on it. Do you get it? Yes? Yep, all right. So if there is no any other question, I'm going to place you on groups at the moment. So let me stop sharing and let me place you on groups. Well, all we are less, right? Every time that we go on groups, we are less. So let's see. I'm gonna place you in groups. Let me create them. Okay. There we go. All the rooms are open. You might join. Go ahead. All right. Ese es como ese, en ese caso que es el simple past, ahí sí, ve, ahí sí tenemos, porque es la acción, ya finalizó, y en el present perfect está en el pasado, iniciamos en el pasado y continúa en el presente. Eso entendí. Ok. Iniciamos. Ok. The exercise number one. Karaoke bar. For me, yo diría que sería, have you ever seen in a karaoke bar? The answer say, yes, I have. Yes. La respuesta, no necesito usar el hub. Ajá, continuo. Son de nuevo, ¿verdad? Yes, sir, son. Have you ever got, creo que es. No. Lost. Entonces sería, have you ever lost something? Okay. Valuable. Valuables. Valuable. No sé cómo se pronuncia eso. Valuable. I have you ever lost? Valuable. Okay. Thank you. Something valuable. Valuable. Valuable.
Y la respuesta. No, I haven't, but my brother lost his camera on once. My brother. La tres. Quiero ver. Es, vamos. Lo que hay que cambiar es el get, ¿verdad? Get. Sería. I have you ever gotten a traffic ticket? Que deberíamos usar. My sister was. My sister, yes, yes, for third person. Yes, my sister was 30 minutes late for her wedding. For her wedding. Si usted comienza con el primero ahora, usted. Okay. Have you ever sung in karaoke bar? Yes, I have. I sang in one on my birthday. Okay. Como lo vamos haciendo, ¿verdad? Lo vamos haciendo. Un verbo está en presente perfecto y el otro está en simple past en la respuesta. Ajá. Uy, ya vamos. No, and number five, I have you ever be, el pasado del be es been. Been, B-E-E-N. Si mal no recuerdo. Been, yes, been. Este, no, I have, but my sister been 30 minutes late for her wedding. No, I haven't. Entonces, creo que no, I haven't, but my sister been 30 minutes. Porque después que usted dice my sister, vuelve a decir have. O sea, no se repite el verbo, con el infinitivo, el presente perfecto, no se repite. No, porque ya lo había dicho en un inicio, después de yes, yes I have, va, I have. Dice, ajá, o no I haven't, but my sister, been 30 minutes late. But my sister, no, wash sería ahí también. 30 minutes late for her weekend, por su boda. Wedding, perdón, her wedding, por su boda. Teacher, aquí tenemos un problema. Sí, eso les estaba oyendo a todos, para serle honesta. Sí, en las 5. Me han dado paseando a todos, les he estado oyendo la misma situación en las 5. Vaya, empecemos por desglosar. ¿Con qué nos está preguntando? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí de interesante en la pregunta? En la pregunta, que tuvo una cita importante. Vaya, que llegó tarde. Que llegó tarde, ajá. Alguna cita importante, alguna vez ha llegado tarde alguna cita importante, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos que le responde qué. ¿Que sí o que no? Que no. Que no, ¿verdad? Que nunca ha llegado tarde, pero. ¿Pero qué? ¿De qué evento habla ahí? Que llegó 30 minutos tarde a la boda de la hermana. Ajá, pero ¿quién llegó tarde? ¿Él o la hermana? La hermana. La hermana. ¿Y cuántas veces se casó la hermana? Una vez. Ajá, entonces.
¿Cuál sería? ¿Presente perfecto? Pasado simple. ¿O pasado simple? Pasado simple. Pasado simple. ¿Por qué razón? Porque solo una vez ha pasado. Exactamente. A menos que nos diga ahí el amigo verde indiscreto si se va a divorciar o no, se puede volver a casar la hermana. Entonces, pues sí, ¿verdad? Ahí es solamente de ver, ¿verdad? ¿Qué evento puede pasar, ¿verdad? ¿Qué evento es el que está pasando? Si es un evento que se puede volver a repetir o un evento que es solo una vez, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Como lo es una boda. Ah, ok. So ahí okay. Es was, was, ¿verdad? Was, was. Was, was. Sí. El okay. Was. Ya. Yeah. So, otra okay. Pregunta. Ahí, solo en ese, ¿verdad? Sí, solo en ese. Es ¿verdad? A todos les estaba escogiendo lo mismo. Sí, es que ese sí, que nos está costando. Que estos chicos, dije yo, ¿cuántas veces quieren casar? Es que compañeros, esa, son muy largas esas preguntas, teacher. Ay, la no. Respuesta también. Like the Bible, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los sí. Ángeles del cielo. Sí. To get married, right? Oh my God. Ya me va a regañar el señor por andar de blasfema. Well, we are going to check the answers at the moment. So let's see, right? Yes. I'm going to place you, I'm going to close the rooms at the moment. So let me let them, the others know. Okay. A todos les estaba yendo lo mismo. Sí. Y ese que es bien gracioso porque ven que entro y no me preguntan. Que no me preguntan, digo yo. Pero hay que quitarse la pena. Ah, sí. Ven que sí. Entro y siempre entro sin cámara, sin micrófono, sin nada, ¿verdad? Yo entro y me quedo, los oigo y no me preguntan. Yeah. But I'll let them know at the moment. I'm going to close the rooms. Thank you, girls. Okay, bye. Thank bye, you. Bye. Gracias, Marta. I'm talking and I'm mute. All right, we are coming back to the room, right? So, look, my friends, right? I know that we are on the last class almost, right? So, si ustedes me ven entrar, ¿verdad? Lo ven entrar a su centro de los breakout rooms. Porque yo los escucho, pero ustedes no me preguntan y a veces están struggling con algo y ahí me ven adentro y no me preguntan. Go ask me. Pero pregúntenme. Vamos a ver las respuestas, ¿verdad? Era ese pequeño diálogo, ¿verdad? Diálogo que estábamos haciendo. Así que vamos a ver acá las respuestas. Tengo una imagen con las respuestas, me van a disculpar que está un poquito blurry. Pero ya sí me dio un poco de problema estar poniendo los cuadros en texto, ¿verdad? So let's see. Let me get the answers. Excuse me. Escucho un ruido de televisión. Yes, it's someone, right? I'm going to mute you at the moment. Voy a poner mute al momento. Okay. If someone wants to talk, go ahead and open up your microphone, right? Here are the answers. But before that, we go on the answers, right? This is something that you need to remember. That if you haven't done it on your notebook, right, do it so that it would be helpful for you. Here we have the function between present perfect and past simple, right? So here we have the use, right? In the left side, my left side, right? We have the use for the present perfect. And in the right side, my right side, we have the use for the past simple. Here we have something, actions that started in the past and still influencing the present, recent actions. Actions that started in the past and finished in the past. Here are the interesting things, which are keywords, right? The keywords to identify the present perfect are ever, never, since, for, just, yet, already, recently, lately, this week, this month, this year, etc., right?
and the keywords to identify this one, right, which is going to be simple past tense. We got yesterday, last Sunday, last Saturday, last week, last month, right, last year, etc., etc. The word ago, when I was, for example, this phrase in 1998, right, the past date, in case that you have a date. So these ones are the ones that we have, present perfect and past simple, something that you need to remember. These words, right, plus these are going to help you to identify which one is which one, right, that it will be simple past tense. ¿Qué dijimos en español acá, verdad? En español esto nos está dando a entender un poco acerca de lo que es el presente perfecto y el pasado simple. Concerniente al presente perfecto, del lado izquierdo, ¿verdad? Para mí, en mi pantalla, pues me dice que son acciones en el pasado que todavía influyen en el presente. Aquí está como que más dosificada la situación, ¿verdad? Que estábamos viendo los días anteriores. Y también que son acciones bastante recientes, ¿verdad? Entonces, en realidad, algo que ustedes, si no nos recordamos de todo eso, ¿verdad? Como lo es el uso, algo que ustedes pueden utilizar para identificar son estas palabras, ¿verdad? Todas estas palabras que están acá. Estas son palabras claves, ¿verdad? Son palabras claves. Entonces, estas palabras claves le ayudan a usted a poder identificar qué tiempo usted está hablando, ¿verdad? ¿Qué tiempo se está hablando? Ellas son exclusivas de cada uno de los tiempos. No se prestan, ¿verdad? No se prestan. Luego tenemos lo que es el pasado simple. Lo mismo acá, ¿verdad? Está un poco más dosificado. Nos dice que las acciones que empiezan en el pasado y pues terminaron en el pasado. Y aquí tenemos pues otras palabras claves que nos ayudan a identificarlo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen. Yes, teacher. Yes, yes, okay. Teacher. Yes, teacher. Good, good. Give me just 1 second. I'm drinking a little bit of water. Okay. Como estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Mm-hmm. Vamos con las respuestas. There was something funny here, right? You want to get married more than once. Ya vi que la mayoría se quiere casar más de una vez, ¿verdad? Ahí me estaba escuchando y yo, estos chicos quieren casar más de una vez, dije yo. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Empecemos con la primera. Comparen ustedes lo que estuvieron haciendo con su trabajo, ¿verdad? Have you ever sung, right, in a karaoke bar? Ese, ¿verdad? El have you ever, prácticamente es alguna vez, ¿verdad? Esta es la palabra que van a utilizar ustedes, alguna vez. Entonces, en la primera, ¿verdad? Nosotros teníamos la respuesta, yes. Acá, lo interesante era ya cuando nosotros dábamos la respuesta que decía, I sunk on, in one on my birthday, right? So, this one, the birthday, how many times do we repeat birthday in the year? No times, right? It's just only once, right? No lo repiten once. Only one, right? One month, one day only. So acá, esa es otra situación. Acciones que solamente se repiten una vez son acciones prácticamente que empiezan en el pasado, terminan en el pasado. Es ahí donde nosotros tenemos que usar el pasado simple. Entonces la respuesta era acá, I sunk, ¿verdad? No podíamos decir, I have sunk, right? No se podría decir eso, porque no es una acción reciente, no es algo que usted siga practicando durante el tiempo, ¿verdad? Si lo hiciera durante pues, un periodo de tiempo, ¿verdad? Durante la semana, aparte de su cumpleaños, pues ahí sí. Veamos acá. So, the second one, right? It's, the answer is, have you ever lost something valuable? And it says, no, I haven't. The answer, we are good. But my brother lost his camera on a trip once. Look at it, we have once, right? How many times did he lose the camera? How many trips did he had? Just only once, right? This is happening in the past and stopped in the past. Number three, have you ever gotten a traffic ticket? Yes, I have, right? I once I got a ticket and I had to pay
$50, right? So this one, the person never got a traffic ticket once again, right? It was just only one time, happened in the past, stopped in the past. So we will have to look on it, right? Once again, the word once. Otra vez tenemos acá la palabra once. Do you know what is a traffic ticket? ¿Sí? ¿Saben qué es un traffic ticket? ¿Yes? ¿No? ¿Una esquela? Un pase de abordaje. Una esquela. Ajá. Uh-huh. Yeah. La que ponen cuando una infracción. Una infracción. Uh-huh. Lo que nosotros llamamos eso, sí. Una multa. Una multa. Uh-huh. Ajá. Pero allá, they are not established, right? No están establecidas como acá. Acá usted sabe que una falta, bueno, ellos le llaman faltas leves, graves y muy graves, ¿verdad? That's in the way that they are writing down, as far as I know, hasta donde yo sé. Y las muy graves está establecido que they are 54, 70 something, right? No, 54, 14, I guess. 54 and 14 cents. Something, uno, 57 or 54, girls, boys. How many? 54 or 57? ¿Cuánto es? 57, 54. 57, ¿verdad? Thank you. Yes, 57 and 14 cents. But there, no. There you got basically what you have. It is that each state has their own regulations, right? So, for example, if you have one traffic ticket in California, it's not going to be the same that you got one in New York, right? So you are going to be paying probably more. So there is not something that you get like here, right? That is just established for everyone. So let's see the second one, right? We have the next one, the number four. Have you ever seen a live concert or a live concert? Yes, I have. I saw the Black Eyed Peas at the stadium last year. This word, right? Last year is letting us know, hey, this is simple past tense, right? Acá en esta pequeña palabrita, ustedes ya saben que toda la oración, ¿verdad? Tendríamos que saber que toda la oración se va a convertir en pasado por el simple hecho de decir last year, right? Last year. Veamos la siguiente. Have you ever been late for an important appointment? Go ahead. When we say leave, or live? It depends, right? Most likely the pronunciation is the same. Live es vida, life es en vivo, ¿verdad? Live, aquí sería live, porque es un concierto en vivo, y live es vida. So live, it will be en vivo, y live, literalmente vida o vivir. No sé si me explico. Sí, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Es lo único que veíamos con el compañero cuando estábamos haciendo el ejercicio, que, uh-huh, por ejemplo, la frase live CD se pronuncia así, live CD. Sin embargo, para un concierto se dice live concert. Live concert, sí, live. Usted estaba explicando lo de live CD, sería un CD en vida o cómo. No, live es, la palabra es la misma, ¿verdad? Solamente que tiene dos pronunciaciones. Si nosotros vamos a referirnos de vida, de algo, de alguien, de un animalito, de una cosa, ¿verdad? Entonces eso es live, ¿verdad? Live, alive, live. Entonces, si nos vamos a referir a algo que está en vivo, pasando... Bueno, más que todo esto pasa en los broadcastings de las noticias, ¿verdad? O conciertos. Es live. Entonces, la palabra es la misma. Tiene dos pronunciaciones. Lo único que cambia es cuál pronunciación va a ocupar para cuál. Si es algo vivo, es live. Si es algo en vivo, es live. No sé si me entienden. O me doy a entender, sí. Es como una acción, la pregunta. Sí. Es como una acción, okay, que sí, se está, gracias, viviendo en el momento. No, no sé si los enredé un poco con eso.
veamos, si los enredé, díganme, ¿verdad? No, bueno, por mí no, porque yo entiendo que, digamos, en vivo, así como los conciertos que cuando estábamos en pandemia encerrados, un live, un en vivo. Uh-huh. Y lo otro es de, ¿se dice? Ya de que está viviendo, ajá. Ajá, como de vida. Life. De vida, exactamente, sí, eso es. Déjenme buscarles acá porque sí son diferentes las pronunciaciones. Entonces quiero ver si puedo encontrar la forma fonética de ellos porque sí son básicamente they are pronounced different but they are the same word. Entonces puede que nosotros lo pronunciemos de una manera queriendo dar a entender otra, ¿verdad? Entonces sería eso. Permítame un segundo. Creo que esa se la voy a mandar mañana porque no encuentro los phonetic symbols que sí ando buscando para que ustedes lo vean porque cambian. Entonces se lo voy a enviar mañana para que ustedes lo tengan, pero acá sí es live concert. A live concert, right? Live concert. Sí. I have a question en la número 2. Yo me confundí porque dice, have you ever lost something valuable? Entonces yo puse, no, I haven't, but my brother lost his camera on trip one. No le puse lost, sino que lost. ¿Cómo le puso usted? L-O-S, lo sé. Ah, luz. El ajá, presente le puso. En la primera sí le puse lost, uh-huh. Pero ya en la respuesta le puse luz. Luz no puede ser porque eso ya sería el presente, ¿verdad? El pasado es lost. Entonces luz no puede ser porque lo que sucede acá es de que el trip está pasando, el viaje está sucediendo. No, ¿verdad? Según el contexto que tenemos, no. Entonces, la cámara se acaba de perder, no tampoco, ¿verdad? Porque incluso le pregunta que si alguna vez perdió algo valioso, ¿verdad? Si alguna vez lo hizo, entonces probablemente lo recuperó, pero no sabemos si así fue o no. Entonces, acá no puede ser luz. Por el contexto de la oración. Si tuviéramos otro contexto, sí pudiera haber cabida, ¿verdad? Para poner el verbo luz. Y el present perfect es lost también. Lost, sí. Ah, ok, ahí me confundí. Okay. Gracias. Right. Ya saben. Incluso, ¿verdad? Recordemos que el verbo leer es read, 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 ¿verdad? Incluso se escribe igual, solamente se pronuncia diferente, ¿verdad? El verbo cortar es cut, 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 ¿verdad? Y es igual, es el mismo. ¿Cuál otro? Put también, ¿verdad? Put, put, put. Es igual. Entonces, pues, esos tienen que aprendérselos de memoria, ¿verdad? Para que no les dé mucho conflicto, porque sí se ha visto gente que el go le pone la ed, ¿verdad? Se ha visto gente que al go le pone la ed, le aplica la regla cuando sabemos que es un irregular. Entonces, y eso le puede pasar a cualquiera, pero para evitar eso, pues tenemos que tener cuidadito, ¿verdad? Hay que aprendérselos. Nos los tenemos que aprender. Veamos, sí, si en la última. You're welcome. ¿Qué me pasó a mí? ¿Le pasó a usted? En los verbos, o sea, en los tiempos de los verbos. En los tiempos de los verbos, ya entiendo. Fíjense que hay que empezarlo dosificando, ¿verdad? Aquí la cosa es que vamos como con los medicamentos, por dosis, ¿verdad? Si a usted no le pega uno, le dan otro de otra gama o de otro de amplio espectro y así sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo pasa con el inglés. Tenemos que dosificarlos. Primeramente, antes de aprendérselos las tres columnas, eso es difícil, ¿verdad? Aprenderse las tres columnas es difícil, porque es bastante difícil. Pero con el tiempo uno lo puede ir haciendo. Como les digo, dosifíquenlo.
empiecen con 10 y empiecen con orden alfabético. Y empiecen primero presente y pasado. Presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado, 10. Y al siguiente día, otro 10. Presente, pasado, va, ya tengo 20. El tercer día me voy con la tercera columna de los primeros 20. Presente, pasado, pasado, perfecto. Presente, pasado, perfecto. Y así sucesivamente hasta que los termine. Porque si usted no se los dosifica y se los quiere aprender todos de una sola vez, le va a costar más. ¿Por qué razón? Like it or not, to us for adults is difficult. Nos guste o no, para nosotros como adultos es difícil, ¿verdad? Es difícil. Porque yo me comparo, I don't have the same speed as my sister has it. My sister is younger than me, and it's hard for me, right? Some things are hard for me than for her, they are easier. So in my case, I need to start with tiny doses, right? With tiny doses of something that I need to learn, and I need to practice every day, ¿verdad? Este, a nosotros como adultos, con todo respeto a todos, ¿verdad? Porque incluso hasta a mí, yo lo he visto, mi hermana más joven que yo, y a ella hay cosas que a mí me cuestan que ella así. Entonces me he dado cuenta que con el tiempo uno tiene que ir dosificando las cosas. Entonces, si ustedes dosifican el aprenderse los verbos, va a ser más rápido para ustedes. Y es de practicarlo toditos los días, porque eso sí, es de todos los días hasta que se domine, porque si no a uno se le olvida. Ya con el tiempo, pues uno los produce y no hay problema. Pero al principio sí. Miren, al principio todo es memoria. Todo es memoria. Lastimosamente esto todo es memoria. Los patrones son memorizados porque esto va en patrón y usted tiene que memorizarse el patrón para poder recordarlo, producirlo, ¿verdad? Entonces acá, mis estimados, es de dedicarle tiempo a su práctica, ¿verdad? Es de dedicarle tiempo a su práctica. Esto es para todos, ¿verdad? Incluso para mí, porque si no se practica, se olvida. Y como se olvida, nosotros estamos batallando y esto cómo es y esto cómo es. Entonces, no, escribámoslo. Escribámoslo. Ande una lista ahí en el bus, ¿verdad? Usted ande una lista en el bus. Si viaja en bus o si usted anda en carro, y puede, pues póngase ahí un audio de vez en cuando de los verbos en inglés, y vaya repitiéndolo con el audio y viendo para el frente, ¿verdad? Para no tener ningún accidente. Pero es de buscar maneras, ¿verdad? Dosifíquenlo y van a ver que va a ser más sencillo. Es lo único que yo les puedo decir es eso, dosificarlo, porque no tendría otra manera de decirles, se les va a quedar. Así que dosifíquenlo para aprenderlo, mis estimados, porque si no, van a estar batallando, van a llegar a avanzado. Y I have seen people in advance that they are still struggling on this. Y yo he visto personas en avanzado que les cuesta todavía, ¿verdad? No se lo saben y no. Y es pena. No hay que sentir pena, ¿verdad? Pero hay que uno, por su bien, ¿verdad? Por el bien de uno, avanzar, ¿verdad? Hay que avanzar. Así que dosifíquenlo, ¿verdad? Y veamos la última. No, I haven't, but my sister was 30 minutes. Fíjense que aquí yo sí me preocupé porque los escuché que se querían casar más de una vez, ¿verdad? But my sister has been, me decían, ¿verdad? Y yo, se quieren casar más de una vez, les decía yo. No, ¿verdad? Entonces, eventos que pasan solo una vez, a menos que tengamos otro contexto en pasado, ¿verdad? Eventos de una sola vez en pasado. Right. Questions regarding to this exercise. ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? No? All right. So if there are no questions, I'll send it to you tomorrow once I came in the afternoon. This part of Live and Life, right? Y si les encuentro hoy un videito, se lo voy a enviar también. Veamos por acá. Let's see. Since we don't have questions for the exercise, let's go on the last part. Part of the last part. Here we had for and since, right? For and since, as we said, they are time markers, right? We are going to go later on the particles already and yet.
For and since, in this case, they are exclusive for the prefix, right? So in for, we have that for is for a period of time and a number of time, right? Or the time word. And since it is a starting point, a time or a date. Here, right, to make it simple, for an in a specific time, right? And since for a specific time. As you might be able to see, right? When we measure the duration of something or how long it lasts, it starts a point and end point, right? So we can use different tenses. Just one second. Permítame. Here, this one, right? ¿Qué es lo que tenemos acá? Algo comienza en A, termina en B, ¿verdad? De un punto a otro, terminando, y pues se puede utilizar con diferentes tenses. I studied English in Ireland for 2 years, right? If you see here, simple past. I will be there for around 2 months, right? See, future, right? Simple future. We had been married for 14 years, right? So this one is usable for many tenses. The only thing that it does is that we have right for a period of time and number of time, just the time, right? Not a day in a specific, not in a specific day, time, etc. or year. Este for puede ser utilizado para diferentes tiempos. No necesariamente solo para el presente perfecto. Acá es, comenzó en un punto A, terminó en un punto B, el periodo de tiempo. Y si ustedes lo recuerdan, para hacerlo más sencillo, solo son periodo de tiempo sin especificar la fecha. Así lo puede hacer usted. Periodo de tiempo sin especificar fecha. Si ustedes se fijan acá, 2 años, 2 meses, 14 años. ¿Cuándo comenzó esto? No lo sabemos. ¿Cuándo comenzó esto? No lo sabemos. ¿Cuándo comenzó esto? No lo sabemos. ¿Cuándo terminó? No lo sabemos. Sabemos que hubo un año aquí y el otro acá. Se hicieron 2, año A, año B, juntos 2 años. Y ahí se acabó. Entonces, son periodos de tiempo en los cuales nosotros no damos una fecha exacta. El for, ¿verdad? Puede utilizarlo para presente, para pasado simple y para presente perfecto, ¿verdad? Solo especifica el periodo de tiempo sin decir la fecha exacta. Let's see since. Diga. ¿Puede repetir eso? ¿Para cuándo es que lo tenemos que utilizar? Presente simple, dijo, y ya no le escuché lo demás. O no, pasado simple, ¿verdad? Puede ser para el pasado simple, para el futuro y para el presente perfecto. Pasado simple, para el futuro y para el pasado perfecto. Para el pasado perfecto. Ay, no estoy loca, para el presente perfecto. Sí. Sí. Gracias. Es que ya saben, es que van a ver varios, van a ver pasado perfecto, presente perfecto continuo, futuro perfecto. Bueno, no los quiero asustar, ¿verdad? Pero sí lo van a ver. So, this one, right? Since a starting point, a time. No, no, date. No, pero sí lo van a ver. Recuerden, patrones. Miren, los perfectos siempre llevan esto. Esto. Siempre llevan esto. Y está la combinación de él y de él. Pero si usted recuerda que los perfectos siempre tienen have, lo demás no le va a costar. Solo he de ir añadiendo cosas. Entonces, apréndanse un patrón de uno solo y de ahí solo ustedes van a ir añadiendo a sus patrones. Eso es todo. Porque esto es una cosa bien repetitiva. Se lo digo que inglés, podría decir que inglés es de los idiomas que tenemos alrededor de nuestro globo, ¿verdad? Es uno de los más sencillos para aprender, porque es un patrón, es repetitivo, ¿verdad? Hay otros que no lo son. Entonces, igual si usted aprende uno, puede aprender otro, porque ya tiene la experiencia. Se puede hacer políglota, ¿verdad? Entonces, pues, es más fácil cuando ya tenemos uno, ¿verdad? Y para aprender otro. Así que, cuando me digan, mire, teacher, ya estoy estudiando japonés, ¿verdad?
me dicen, me cuentan, porque yo los quiero ir a hablar en japonés o en otro idioma, ¿verdad? Que a ustedes les gusta. Bueno, pero el último minuto, ¿verdad? Que ya nos queda es since, se lo voy a decir en Spanish rapidito, es para los periodos de tiempo ya especificados, en los cuales ya tenemos fecha o el evento ya está específico. Dice que since se utiliza más que todo en el presente perfecto y en el presente perfecto progresivo. Acá lo podemos ver, ¿verdad? I have been married since 2002. Right, I have been working here since June, and I hasn't eaten since 8 o'clock. Entonces, estos, ¿verdad? Son los perfectos, ¿verdad? Presentes, son los perfectos, como dice acá, presente perfecto y presente perfecto progresivo. Entonces, son los que pueden utilizar ustedes el since. Si ustedes se fijan, acá sí nos da un momento en específico. Dice las 7 de la noche o las 7 de la mañana, el junio y el 2002. Entonces, cuando usted tenga dates, ¿verdad? Acá, como lo dice acá, date and time, usted tiene que utilizar el since, no el for, ¿verdad? Eso van a ser los usos prácticamente. Hay que practicarlo, lo vamos a practicar, pues, ya mañana después del examen final, ¿verdad? Que va a ser lo último y vamos a ver lo último que es already y yet. ¿Questions antes de irnos? ¿No? Ok. So if there are no questions, have a good night, rest and relax. And if you have a need, go to eat something, right? Take care. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye-bye.